Entonces él comparte el sueño. And when he finished sharing the dream, y cuando él termina de compartir el sueño, the Bible says that Daniel was in shock. La Biblia dice que Daniel estaba asombrado. And the king says, Daniel, what's happened? Y el rey dijo, Daniel, ¿qué pasa? Oh, mighty king. Oh, rey poderoso. I pray. Yo oro. That this dream could not be for you, but for your enemies. Que este sueño no sea para ti, sino para tus enemigos. Not only that, he gave. Look the heart of a humble person. Mira el corazón de una persona humilde. The thoughts of the Spirit of the Lord are so different from the spirit of the world. Los pensamientos del Espíritu del Señor son diferentes a los pensamientos del Espíritu del mundo. In the world, Daniel could say, "Oh, King." En el mundo, el Daniel hubiera podido decir, "Oh, rey." You're gonna pay the bad time that you gave me down there. Tú me vas a pagar el mal tiempo que tú me diste ahí en ese horno. Because now my God is coming against you. Porque ahora mi Dios viene en contra tuya. What a beautiful punishment you're going to receive. ¿Cuál preciosa fiesta tú vas a recibir? Para castigo. Hallelujah. Thank you, Lord. There is a fight. Hay una pelea. Of the thoughts of the translator. De los pensamientos del traductor. Hallelujah. Hallelujah. Give a clap to the Lord. Dale Hallelujah. Un aplauso al Señor. Thank you, Jesus. I'm trying to finish here. Tratando de terminar aquí. Lo que sucede fue that he said, I imagine he was pale. Que él, yo me imagino que él estaba pálido. What happened, Daniel? ¿Qué sucede, Daniel? This dream be for your enemies and not for you, my king. Este sueño sea para tus enemigos y no Please. Para ti, mi rey. And he gave a recommendation. Please, king. Y Daniel aún le dio una recomendación. Le dijo, por favor, rey. Go with Abba Worldwide Ministry and feed the poor. Vete con el Ministerio Mundial de Abba y alimenta a los pobres. So that's the Bible said. Well, not Abba Worldwide Ministry. No, Ministerio Mundial de Abba específicamente, said, pero le dijo, and feed the poor. Ve y alimenta a los pobres. To see if the Lord para ver si el Señor is going to extend his mercy over your iniquity. Te va a extender su misericordia sobre tus iniquidades. The iniquity of sin. La iniquidad de pecado. Of the iniquity of pride. La iniquidad de orgullo. And when Daniel gave the interpretation, y cuando Daniel le da la interpretación, the king was like this, el rey estaba probablemente de esta manera. And Daniel said, it happens. Y Daniel le dice, sucede. That you are going to be turned into a beast, que tú te vas a convertir en una bestia, eating grass, comiendo pasto. At the moment that he finished giving the dream and the interpretation, al momento que Daniel termina de dar el sueño y la interpretación, at the same moment, en el mismo momento, the interpretation came to fulfillment. La interpretación se vino a cumplimiento. And let's read Daniel chapter 4 verse 33. Vamos a leer capítulo 4 del versículo 33. Daniel 4:33. Hallelujah. Daniel capítulo 4 versículo 33. Don't worry, be happy. Say no to somebody, se preocupe, don't worry, be happy. No se preocupe, alégrese. Don't worry, be happy. No se preocupe, esté alegre. That very hour the word was fulfilled concerning Nebuchadnezzar. He was driven from men and ate grass like oxen. His body was wet with the dew of heaven till his hair grown like eagle feathers and his nails like bird's claws. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. The back of the king, la espalda del rey, looks like the back of an eagle. Se veía como la espalda de un águila. The hands, las manos, look like the paws of an animal. Se veía como las uñas de un animal. His mind, su mente, became se convirtió animal. Una mente animal. People, pueblo. Thoughts. Pensamientos, emotions, emociones and words y palabras of pride de orgullo take us to the animal level. Nos lleva al nivel animal. Let me share with you something else. Déjenme explicarles, compartir algo más con ustedes. Then the Bible said, luego la Biblia dice that the Lord put him on that situation. Que el Señor lo puso en esa situación.
He was literally became a paranoid, schizophrenic, crazy. Él literalmente se convirtió en un paranoico, un esquizofrénico, un loco. A mind without boundaries. Una mente sin ningún tipo de barreras. Imagine eating grass. Imagínense comiendo pasto. Eating grass. Comiendo pasto. Do you imagine the people of the kingdom? Imagínense el pueblo del reino. That's the king. Ese es el rey. Oh, look, animal king. Él decía, rey animal, ¿cómo estás? Kingdom animal was animal kingdom was trying to hire him. Animal kingdom lo estaba tratando de contratar. Are you here, people? Está usted aquí, pueblo. But you know that he was fighting with the Lord. Pero usted sabe que él estaba peleando con el Señor. In all the process. En todo el proceso. And the Bible says. Y la Biblia dice that when he was like an animal. Que cuando él estaba como un animal. And he raised the head to heaven. Y él levantó su cabeza al cielo. And said, I recognize. Y él dijo, yo reconozco. That you are the Almighty God. Que tú eres el Dios todopoderoso. The sound mind came back to him. La mente saludable vino a él. And he was healed. Y él fue sanado. And he was restored. Y él fue restaurado. To all the king. A todos los beneficios del rey. And after that, y después de eso, he learned, él aprendió that what we are preaching tonight, que lo que estamos predicando esta noche, he needs to put in practice. Él lo necesitaba poner en práctica. Let's say to somebody, where is the king here? Dígale a alguien, ¿dónde está el rey aquí? I hope that you are not the king. Say to somebody, I hope that you are not the king. Yo espero que tú no seas el rey. I hope that you are the prophet. Yo espero que tú seas el profeta. Because some of us we come like prophet, but we have a character of a king. Porque algunos de nosotros venimos como profeta, pero tenemos el carácter de rey. You say go to the left, you go to the right. Te dicen vete a la izquierda y tú te vas a la derecha. Come to the service, you don't go to the service, you go to the beach. Te dicen ven al servicio y tú no vienes al servicio, vas a la playa. Don't sin that weekend, you sin more. Tú dices no peques esa semana y tú pecas más. Where are your thoughts? ¿Dónde están tus pensamientos, tus emociones? Where are your words? ¿Dónde están tus palabras? Fast. Ayuna. Oh no, I'm gonna wait 1 month. And no. That month you ate like an oxen. No, voy a esperar un mes más y en ese mes tú comes como un buey. The animal mind. Una mente animal. Raise the hands who wants the mind of the prophet. Levante la mano los que quieren la mente del profeta. Humble without problem. Y humilde sin ningún problema. Eating. Comiendo. I imagine the prophet, oh, poor king. Y me imagino que dice, oh, pobre rey. Oh, king, why you don't obey the Lord? Se está secando y dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? That was the heart of the prophet. Es así el corazón del profeta. But some of us. Pero alguno de nosotros, rey. Receive the revenge of mighty God that I serve. Recibe la revancha del Dios poderoso que yo sirvo. Yes or no? Sí, oh, o that's no. The revenge. Esa es la revancha. More power of revenge for him. Más poder de revancha para él. Look what happens in Daniel 4:37. Say to somebody, I finished the tour. Mire lo que dígale a alguien. Yo termino say, el tour. Guess what? Imagínense que. It was free of charge. Fue libre de cargo. Hallelujah. Hallelujah. Now I, Nebuchadnezzar, praise. And extol and honor, hallelujah, the King of heaven, all of whose works are truth and his ways are justice. And those who walk in pride, he is able to put down. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. The voice of Whitney Houston was given from God to give worship to God. La voz de Whitney Houston fue dada por Dios para darle adoración a Dios. Not to foreign gods. No a dioses paganos. Get your conclusions. Su conclusión. Reciba su conclusión. Reciba su conclusión. What the Lord has given to you, lo que el Señor te ha dado, is not for you, no es para usted, to entertain the world, para entretener al mundo, is to worship, es para adorar.
The living God, al Dios viviente, the God of Abraham, al Dios de Abraham, Jacob, Jacob and Isaac, e Isaac, to him all the glory, a Él toda la to gloria, him all the praise, a Él toda la alabanza, him all the honor, a Él todo el honor. He deserves everything. Él lo merece todo. We are not perfect. No somos perfectos. We are forgiven. Somos perdonados. We are not perfect. No somos perfectos. But we follow the one who is perfect. Pero seguimos al perfecto. People of God. Pueblo de Dios. Look what he says at the end. A person who did a sculpture for himself. Mira lo que dice ahí al final. Una persona que se hizo mismo una estatua para él mismo. He said. Él dijo. And those who walk in pride, he is able. Y él puede humillar. To put down. A los que andan con soberbia. Say that with me. Dígalo en voz alta conmigo. He is able. Él puede. To put down humillar the ones a los que andan who walk in pride. Con soberbia. We need to renew. Necesitamos renovar our thoughts, nuestros pensamientos, our emotions, nuestras emociones and our words. Y nuestras palabras. We need to walk necesitamos caminar in the way of the humble prophet. En la manera del profeta humilde. That looks like he was poor. Se veía como que él era pobre, but he was rich, pero él era rico. Because he knows the secrets of heaven. Porque él conocía los secretos del cielo. Raise the hands, the young guys who fast this week. Levanten la mano los jóvenes que ayunaron esta semana. I have a word from the Lord for you guys. Tengo una palabra de parte del Señor para ustedes. Originally we planned a fasting that was corporative. Y originalmente planificamos un ayuno que iba a ser corporal this week, esta semana. But I decided to suspend it. Pero decidí suspenderlo. Because we didn't have time to explain prayer requests, intention of the fasting. Porque no tuvimos tiempo para explicar la intención del ayuno, las peticiones de oración. But when I informed everybody, pero cuando informé a todos, for my surprise, para mi sorpresa, the leader of the youth cell group, el líder del grupo el líder de iglesia de jóvenes de adultos. Said to me that they were not going to suspend it. Me dijo que ellos no iban a suspender. That they were going to continue. Que ellos iban a continuar. And they fast. Y ellos ayunaron. The original fast. El ayuno original. Today I was praying. Hoy día yo estaba orando. Y el Señor me dio una palabra para ustedes. Because of your obedience. A causa de su obediencia. The Lord is going to have a beautiful blessing to each of you. El Señor va a tener una bendición preciosa para cada uno de ustedes. And you don't imagine what you have sown in the spirit. Y ustedes no se imaginan lo que han sembrado en el espíritu. Because of the obedience. A causa de su obediencia. Hallelujah. Aleluya. Gracias, Jesús. It's not that the rest ones were disobedient. No es que el resto fueron desobedientes. I suspended the fasting. Yo fui el que suspendí. They decided to walk the extra mile for the Lord. Ellos decidieron caminar la extra milla para el Señor. Blessed be the name of the Bendecido Lord. Sea el nombre del Hallelujah. Señor. Aleluya. Raise your hand. Levanta tus Close manos. Your eyes. Cierra tus ojos. Worshippers in the front. Dear Lord Jesus. Querido Señor Jesús. I renounce. Yo renuncio. In the name of the Lord Almighty. En el nombre del Señor Todopoderoso. To any thought of pride. A todo pensamiento to de orgullo. Any emotion of pride. A toda emoción de orgullo. To any words of pride. A toda palabra de orgullo. Father tonight. Padre esta noche. I pray. Yo oro. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Lord deliver me. Señor, libérame from my evil ways, de mis caminos malvados and turn my ways, y cambia mis caminos in humble obedience, en una obediencia humilde to your direction, a tu dirección and to your instruction, y a tu instrucción in Jesus name. En el nombre de Jesús. Now, I had shared with you yo he compartido con usted the testimony of a king and a prophet. El testimonio de un rey y una profeta. But now, let's talk about you. Ahora hablemos de ustedes. Where you had been like a king. ¿Dónde usted ha estado como un rey? And where you have been like the prophet. O donde usted ha estado como un profeta. Because all of us we go through that season. Porque todos nosotros pasamos por esa temporada. But tonight is a night of decision. Pero esta noche es una noche de decisión. Everything that you sow in the spirit. Todo lo que usted siembra en el espíritu. You reap in the spirit. Usted lo cosecha en el espíritu. Everything that you sow in the flesh. Todo lo que usted siembra en la carne. You reap in the flesh. Usted lo cosecha en la carne. Obedience. Obediencia is the clue for the blessing. Es la llave para la bendición. Your obedient heart, su corazón obediente, make your imperfection, hace que sus imperfecciones sean cubiertas by the blood of Jesus. Por la sangre de Jesús, and then the Holy Spirit power, y luego el poder del Espíritu Santo come, va a venir and transform you. Y va a transformarte.
tonight, esta noche, I know, yo sé, that there is needs here, que hay necesidades aquí, and I pray, y yo oro, that you could not have shame, que usted no tenga vergüenza, that you could not have shame to open your mouth, que usted no tenga vergüenza de abrir sus labios, and say, Lord Jesus, y decir, Señor Jesús, I need you more than ever, te necesito más que nunca, I have been like the king, he sido como rey. Every time that we give you an instruction, cada vez que te damos una instrucción, every time that I give you an instruction, cada vez que te damos una instrucción, and you do the opposite, y usted hace lo opuesto, you are like the king. Usted es como el rey. If the instruction is coming from the word, si la instrucción viene de la palabra, you need to obey. Usted necesita obedecer. You need to obey. Usted necesita obedecer. You need to walk in the kingdom. Usted necesita caminar en el reino. The Lord love you. El Señor te ama. Until when you're going to be fighting against the Lord? ¿Hasta cuándo usted va a estar peleando contra el Señor? Until when? ¿Hasta cuándo? Every time that we're like the king, cada vez que nos comportamos como rey, we're fighting against God. Estamos peleando contra Dios. Every time, cada vez that we surrender to him, que nos rendimos a él. Sometimes I see faces. A veces yo veo rostros. And they say, "Wow, that person is coming every time to the altar. When they call, they go to the altar. The same." Y dicen, "Oh, esa persona viene todos los domingos al altar. La misma persona." You know, praise God. Y usted sabe, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Let them be blessed. Déjalos que sean bendecidos. Because the one who seek, porque aquel que busca, find, encuentra. The ones who knock, aquel que toca, it's open. La puerta se le abre. And the one who ask, y aquel que pide, receive. Va a recibir. Tonight, esta noche, it's a beautiful. Es una noche preciosa. Yo siento la compasión del Espíritu Santo en medio nuestro. Este mensaje, yo fui el primero en disfrutarlo cuando yo lo estaba recibiendo. Y empecé a pensar en algunos de ustedes. Y yo entendí que a veces ustedes se comportan como un rey. Compórtese como un profeta. Y reciba the things from heaven. Las cosas del cielo. Reciban. And you guys, I have a word for you. Y ustedes, tengo una palabra para ustedes. It's better, es mejor, that your voices, que sus voces, your instruments, sus instrumentos, your abilities, sus habilidades. It's better for you, es mejor que ustedes, to give glory to the Lord in everything. Que le den gloria al Señor en todo. In everything, do you hear me? En todo, ¿me escucharon? Whitney Houston. Whitney Houston empezó de esta manera. And many of them, y muchos de ellos, many of good worshipers, muchos that they are now in the world singing, que ahora están cantando para el mundo. Psiquiatras, psicólogos, deep in drugs, profundamente en drogas, and without hope, y sin ninguna esperanza. How beautiful. I was saying to my wife today, yo le decía a mi esposa esta after esta mañana, I received this word, because the first that I receive is me. Porque el primero que recibe la palabra soy yo. I don't receive how I'm going to preach. Si yo no la recibo, ¿cómo la voy a predicar? I said to my wife, yo said, le decía a mi esposa, I said, baby, after hearing this painful situation with Whitney Houston, después de escuchar estas situaciones dolorosas con Whitney Houston, how beautiful, cuán precioso is to know that we are going to meet the family, es saber que esta noche vamos a encontrarnos con la familia, and we're going to worship our Lord, y vamos a adorar a nuestro Señor. How beautiful, cuán precioso, that we're going to have a group of people, que vamos a tener un grupo de personas, sing to the Lord, van a cantarle al Señor. How beautiful, cuán precioso, to meet with people who has their emotions focused in God, encontrarse con personas que tienen sus emociones en el Señor. Is that beautiful, people? Ese es algo precioso, pueblo. Raise your hands, the ones who like it. I'm the first one who like it. Levanten la primera. I love it. A mí me encanta. I love it. A mí me encanta. I love when I'm in the back praying, interceding for the message. Yo cuando estoy en la parte de atrás intercediendo por el mensaje. I love to see how the people scream here. Me encanta ver cuando las personas gritan aquí. And even when they change notes and they. Y aún cuando ellos cambian las notas aquí. Praise God. Ustedes hallelujah. Alaban, aleluya. You understand what I'm saying? Usted entiende lo que le estoy diciendo. It's about God. Porque se trata de Dios. It's about Him. Se trata de él. Let's be the prophet. Humble, the humble prophet. Vamos a ser el profeta humilde. Let's say, Lord, I'm insane. I need your help. Vamos a decirle, Señor, yo estoy loco, necesito because tu ayuda. The situation is getting worse. Porque la situación se está empeorando. And getting worse. Y se está empeorando. And getting worse. Y se está empeorando. The Lord gave us a dream, a word. El Señor nos dio una palabra that I had not shared with the congregation que no le he compartido con la congregación todavía. But we need to be with our eyes open. Pero necesitamos estar con nuestros ojos abiertos. The Lord is judging Babylon in the church. El Señor está juzgando a Babilonia en la iglesia. So it's better for us, es mejor que nosotros, to be like the humble prophet, ser como el profeta humilde. Think about your sons, piense de sus hijos. Think about your daughters, piense de sus hijas. Think about our generation, piense en nuestras generaciones. They need, ellos necesitan
to develop themselves, de desarrollar ellos mismos, in a family, en una familia, that they are really seeking the Lord, que están realmente buscando al Señor Jesús. There is a lot of danger. Hay mucho peligro. Danger is creating craziness. El peligro está creando locuras. Don't put anything else before God. No ponga nada más antes que Dios. You need to take decision. Usted necesita tomar decisión. If you are dealing with some kind of addiction, si usted está tratando con un tipo de adicción, and you could not be free, y usted no puede ser libre, after you left the service, talk to us. Después del servicio, venga a nosotros. Surrender yourself. Ríndase totalmente. Go into a rehab if you could not be able to. Vaya a un centro de rehabilitación si usted no puede. And we support you. Y te apoyaremos. And we give you the additional help. Y te damos la ayuda adicional. But don't get stuck in the thoughts of the devil. Pero no se quede ahí en los pensamientos del diablo, atrapados en los pensamientos del diablo. El enemigo es cruel. Merciless. No tiene misericordia. Ugly. Es feo. He loves to inflict pain. Él encanta poner dolor. He loves to divide the family. Él encanta dividir a la familia. He loves to make you feel miserable. Le encanta hacerte sentir miserable. Some of you through this last week. Algunos de ustedes a través de estas últimas semanas. You've been thinking that you have not enough. I don't have enough money for this. I don't have enough money. Ustedes han estado pensando, no tengo suficiente dinero para esto, no tengo suficiente dinero para lo otro. You have everything. Usted lo tiene todo. You have Jesus. Usted tiene a Jesús. You have everything. Usted lo tiene todo. You have everything. Yo repito, usted lo tiene todo. With him, con él, everything comes by addition. Todo viene por añadidura. Let's stand up and worship. Vámonos a ponernos de pie y adorar al Señor. Y levantamos nuestras manos al cielo. Si usted ha recibido algo esta noche, dale un aplauso al Señor. To you the glory. A ti, Señor, la gloria. To you the praise. A ti la alabanza. To you all the honor. A ti todo el honor, Señor. Yesterday.